Los candidatos que obtuvieron el segundo lugar en las elecciones para alcaldías y gobernaciones tienen la posibilidad de asumir una curul en los consejos municipales y asambleas departamentales. Esto gracias a una nueva ley que permite este beneficio, norma que se comprobó el año pasado con la elección presidencial, la cual le permitió la llegada al Congreso de Gustavo Petro. Sin embargo, ese derecho podría perderlo si no confirma por escrito su intención de asumir el cargo ante el Consejo Nacional Electoral. La resolución 2276 expedida por el Consejo Nacional Electoral, que reglamenta el procedimiento, las reglas y el derecho de los segundos en votación dentro de las 24 horas siguientes a la declaratoria de elecciones de los cargos, los candidatos que ocuparon el segundo puesto en votación deberán manifestar por escrito su decisión de aceptar o no la curul a la que tienen derecho. Si no se manifiesta el segundo en voto para la gobernación o alcaldía en las 24 horas siguientes a la elección, la comisión escrutadora empieza a hacer los escrutinios para otorgar las curules de los señores diputados y concejales, lo que quiere decir que ese segundo en votos ha perdido el derecho. Fue así que el excandidato a la alcaldía Jonathan Vázquez ante la registraduría confirmó oficialmente y por escrito su intención de ocupar esta curul dentro del Consejo de Barranca Bermeja.